a mi canal de YouTube. Yo soy Nativa y hoy vamos a hacer una salsa blanca o también llamada salsa bechamel. Es una de las salsas madres de la cocina francesa por su versatilidad. Solo vamos a necesitar tres ingredientes: leche, harina y manteca. De harina y manteca siempre es la misma cantidad. Si tengo 20 gramos de harina, voy a tener 20 gramos de manteca. Y la leche según la especialidad que tenga. Fundimos la manteca y añadimos la harina en ese momento. Mezclamos para obtener una preparación lisa. Gente, suscríbanse a este canal para más recetas como esta. Cocer a fuego lento para obtener un roux blanco. ¿Qué es un roux? La mezcla en mismas proporciones de manteca y de harina. Empezamos a añadir la leche de a poco y batimos enérgicamente para que no se formen los famosos grumos. Vamos a seguir vertiendo la leche y vamos a batir constantemente hasta conseguir que esté espesa nuestra salsa. Condimentamos, podemos utilizar una nuez moscada, sal, pimienta, eso como ustedes quieran. Esta salsa es muy versátil. Tiene derivadas como la mornay, aurora, la nantúa, la subís, hierbas finas. Si quieren podemos hacer un especial de derivadas de salsa blanca. Comenten y lo hacemos. Luego lo que tenemos que hacer es, si no la vamos a utilizar de forma inmediata, la tapamos por contacto, que significa que tiene que estar tocando con el papel film. Si no, la dejan a baño María. Eso es una forma de conservar para que no se le forme esa telita encima, como una costrita, para que no se le forme. Bueno, gente, comenten, suscríbanse y prueben a hacer esta receta. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!